Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gaby Sayas y te invito a que te suscribas a mi canal. Esta vez nos vamos a un tour por Mazamitla, aquí en el estado de Jalisco. Así que acompáñame a disfrutarlo. Nada más para mostrarles que vamos por la laguna de Chapala. Vean nada más. Bueno, ya nos taparon un poquito los árboles, pero quería mostrarles cómo se mira desde el otro lado de la carretera. En realidad nosotros vamos para Mazamitla. Entonces desde aquí se alcanza a ver un poquito la laguna. Sin duda venir a Mazamitla y disfrutar de estos bellos paisajes que la misma naturaleza nos ofrece, sin duda es una experiencia muy muy bonita. Lo malo es que rumbo al parque ecológico de Mundo Aventura, la verdad es que deja mucho que desear. Digo, porque no existen señalamientos que orienten a los visitantes a qué kilómetros está, y la verdad es que uno sin conocer podría perderse. Después de un buen rato, ahora sí hemos llegado, así que acompáñame a disfrutar. Y bueno amigos, ya estando aquí en Mundo Aventura, es importante señalar que el acceso tiene un costo de 20 pesos por persona, más aparte cada una de las actividades que son con costo extra, como es el puente colgante, que es de 150 por persona. Y bueno amigos, la verdad este parque es extremo. No solamente está el puente colgante, sino está también la ruta de caballos, tiro de arco, go-chat, cuatrimotos y un sinfín de actividades más que créeme que te van a encantar. Pero esta vez nos vamos al puente colgante a ver si llegamos de un extremo a otro, así que acompáñame a ver este video. Y bueno, estar en este puente colgante de más de 350 metros, la verdad es que es una cosa seria. Esperemos llegar al otro extremo. Y es que también tienes que venir con muy buena condición porque la adrenalina está al tope. Y si no le temes a las alturas, la verdad es que es una experiencia que te súper recomiendo. Pero digo, si tienes miedo, la verdad es que te la debes de pensar porque caminar por 350 metros no es cosa fácil. Y si no, escuchen a mi compañera de viaje. Ay, 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 esto se mueve mucho. ¡Gaby! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Dios de mi vida. Cruzar este puente no es tan fácil como se ve. Se mueve, se mueve. Sientes que te caes. ¡Ay, Dios! Esto es real, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, Dios de mi vida! Esto sí da miedo, ¿eh? Aunque usted no lo crea, no es cualquier cosa pasar por aquí. Si hubiera luz, ¿no? Bueno, mire. Esto es pura adrenalina, amigos. ¡Vámonos! Y sí, amigos, los hemos logrado. ¿Tienes miedo? Un poquito más. Avanzamos. Porque estamos llegando casi al final del puente colgante, pero ha valido la pena. Claro que tienes que venir con mucha condición para disfrutarlo mejor. Y vamos a ver a un jaguar que tienen aquí en cautiverio. Un jaguar negro. Ahí
Y después de haber recorrido 350 metros del puente colgante y llegar al final y ver a un jaguar en cautiverio, la verdad es que les doy un tache por ello, porque no son las condiciones óptimas para tener este tipo de especies aquí. Y bueno, al ver este tipo de especies en cautiverio, la verdad es que deja mucho que desear. Y más que nada que el parque no solamente lucra con esto, sino que lucra también con tigres que están para fotografía con los propios visitantes. Así que la próxima vez que vayas, evita tomar fotografías y seguir lucrando de esta manera. Yo no soy. Y bueno, amigos, después de haber llegado de un extremo al otro, ahora volvemos a caminar nuevamente de regreso. Y bastante pesado, bastante extremo, porque se mueve mucho y más cuando hay demasiada gente. Y entonces, mucha adrenalina en esto. Así que vamos a disfrutar este bello recorrido por este bello lugar. Porque la gente chida gira siempre. ¿Cómo no? Y como la gente chida gira siempre. Una de las mejores opciones para venir a Mazamitla es punto número uno. Venir al puente colgante de Mundo Extremo. Y poder disfrutarlo de la familia. Así que vamos a disfrutarlo. ¿Y por qué no? Tener esa puesta de sol bastante bonita, ¿no? Vale la pena. La verdad es que viene mucha, mucha gente aquí al puente colgante cuando ya existe varios números de personas dentro del puente. La verdad es que se empieza a mover y un poco complicado, pero vale la pena perderle el miedo y poderlo disfrutar de esta aventura. Vamos. Upa. Yo no me muevo, lo que pasa es que cuando está mucha más gente, el peso, por eso te lo... Esto. Ay, me da miedo. ¡Ay! 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 No te pasa nada. No tan rápido, Gaby. Despacio. Estoy despacio. No pasa nada. Vente. Ve, no pasa nada. Porque la gente chida gira y yo puedo girar. Vete. Y así se pasa lo chido. No pasa nada, vente. Vente, no seas miedosa. Vente. Vente. ¿Por qué? Bueno, y para finalizar, solamente me queda recomendarles este bello paseo aquí en Mundo Extremo, que vale la pena, bastante accesible para todos y una bonita experiencia que se puede llevar. Y así perderle un poco el miedo a las alturas.